Mara desvele o Baffler o... ¿Alguien desvela? El Airpulse, mi bro. El Airpulse. Aquí ya hay tienditas de souvenirs, chamarras para el frío, costales, gorras, pieles de borrego. Y aquí podemos comer un lunch, hamburguesas, helados. Hay muchas maneras de explorar Garangel y una de ellas es con estos carros eléctricos. Uno los renta, sobre todo los que vienen en crucero, y así ya no tienen que caminar mucho. Claro que también hay senderismo, por kayak, en botes rápidos, pero esos carros eléctricos están bien curiosos. También se pueden rentar bicicletas, si tienen buena condición. Ahí están las bicis. También hay tours en esos botes anaranjados, van por el fiordo. También están los tours en esos botes súper rápidos, en este tipo de botes. Aquí podemos ver que están programados todos los tours, ya sea por tierra o por mar. Como ven, están bien planeados sus horarios, sobre todo porque saben que la gente que viene en crucero pues tiene tiempo medido, entonces están bien planeados para que puedan regresar a tiempo a sus barcos. Miren nada más que a gusto todos aquí, disfrutando del sol. Allí enfrente venden helados y aquí en las banquitas vienen, se los comen, todos muy ricos. La verdad es que se respira un ambiente bien, bien relajado, bien a gusto. Helado. Pasamos un día fenomenal. Calorcito a gusto. Este lugar impresionante. Ah, sí, vamos a... Noruega. Miren, aquí también se puede llegar en ferry, pero ese ferry llega del otro lado, de un lugar que se llama Jerezín, y es mucho más grande. ¿Se acuerdan del video a bordo de un ferry en Noruega? Bueno, pues es igual, pero este es mucho más grande porque tiene un trayecto como de casi 2 horas. Aquí los amantes de los souvenirs se vuelven locos y se dan gusto porque hay todo lo que se pueden imaginar y dicen Norway o Garanger. En esta parte ya hay tiendas mucho más grandes de souvenirs. Hay chamarras para todo tipo de intemperie, de frío, para viento. Y ahorita están un poco de oferta las de invierno porque estamos en verano.
son típicos noruegos. Esta tienda donde venden chocolates riquísimos, pero no, es mucha tentación, vámonos de aquí. Todos estos libros con toda la información y historia más detallada de todos los lugares de aquí y de los alrededores. Los trolls. Aquí hay souvenir para todos, para la abuelita, el abuelito, los bebés, el tío, hasta el vecino. Bueno, aquí se dan vuelo para llevarles a toda la familia. Norway. Estos. Estos sí son los típicos suéteres noruegos. Miren qué bonitos. Ahora nos vamos al otro mirador. Hornisdinge se llama, y van a ver esta vista maravillosa. Hay una cascada, vamos, les voy a enseñar esta vista que hay, está increíble, increíble, vale la pena esa carretera espantosa de Zigzag. Ha de estar helada, creo yo. Hemos llegado del otro lado del mirador, allá estaba el pueblito de Garanger, y para acá les voy a enseñar toda la vista de las cascadas y todo el fiordo. Allá está la cascada de las siete hermanas. Papá. Ah, sí. Enfrente de las siete hermanas está el pretendiente, pero no se alcanza a ver desde aquí. Pero de todos modos les puedo mostrar esta delgadita que se ve por aquí. Vean qué maravilla de vista desde aquí. Está impresionante. Hermoso, ¿verdad? Y aparte, gracias a Dios, el día está hermoso, hermoso, hermoso.
Vayan. Da werden wir uns da gammeln, ja.
escritor, un lado se escribió o abrió. ¿Antes no? Ok. Y que me extingan tiempo de dar un hechizo. Tusen och 38 meter över havet. 300 arbetare byggde vägen för 8 år. Okej. Okay. 29 svingar. Es una placa conmemorativa del centenario. Ja, det är för gamla. Oh ja, sí. Vi är över broen nu. Ja. Aquí es el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Jostedalsbreen es el glaciar más extenso de Europa continental y ahí en ese lugar se muestra toda su historia, pero ya no lo alcanzamos de cerrarlo. Y así terminamos este maravilloso día disfrutando el paseo por el fiordo de Garanger. Pero ya estamos listos para el que sigue. ¡Vámonos! Me despido de ustedes, espero que les haya gustado mucho este video y si es así, dame like y suscríbete a mi canal, dale click a suscribirse. Nos vemos en otro video. ¡Felices!